Debido al gran apoyo que ha recibido y que aún está recibiendo la guía de PCSX2 en el canal, ahora le toca su segunda parte donde vamos a cubrir los cheats y pack de texturas HD en este gran emulador de PlayStation 2 para PC. Cosas importantes a destacar, lo primero es que esto lo vamos a hacer en la versión Nightly de PCSX2, es decir, que vamos a usar la misma versión que usamos para la guía. Tengo entendido que los cheats funcionan de la misma forma en versiones antiguas del emulador, pero en el caso de las texturas no estoy seguro. Y lo otro es que si no saben manejarse con este emulador y cayeron por acá por simple casualidad, es no solo recomendable sino que también indispensable que se vean el primer video que hicimos de PCSX2 acá en el canal, donde explicamos todo desde cero, así que ahora sí, sin más, ya vamos a comenzar de una vez y vamos a hacerlo con los cheats. Pero primero que nada, ¿qué son los cheats? Bueno, los cheats son los típicos trucos de toda la vida, es decir, salud máxima, ser invulnerable al daño, desbloquear todo y un largo etcétera. También en el caso de los emuladores se suelen ver cheats para aumentar el rendimiento, por ejemplo en los típicos de 60 FPS o pantalla ancha y demás, pero en este caso y en este video nos vamos a enfocar en el primer grupo, es decir, cheats para hacer trampas directamente en los juegos. Existen muchas formas para aplicar estos trucos, lo más fácil sería usar ISOs como los conocidísimos Codebreaker o GameShark. En estos casos solo basta con ejecutar esos discos, buscar los cheats que queramos y lanzar el juego dentro de PCSX2, esto lo podemos hacer desde la opción Change Disk. Pero según he leído no están todos los cheats en estos discos, cosa que es bastante lógica debido al gran catálogo que tiene PlayStation 2. Pero lo que sí me parece un poco más grave es el hecho de que nuestra partida se pueda corromper o que nuestro juego comience a hacer unas cosas extrañas. Así que para evitarnos todos estos posibles problemas vamos a tomarnos un poco más de trabajo y vamos a aplicar nuestros trucos mediante el método NACH, P-N-A-C-H. Estos archivos con extensión .NACH son usados por el emulador y contienen códigos de los ya mencionados GameShark o Codebreaker o cualquier otro. Así que básicamente son archivos con texto en su interior y lo podemos modificar desde Windows con un editor de texto como el conocido Bloc de Notas. Y de hecho lo vamos a hacer en este video. Primero que nada les comento que vamos a usar la web de gamehacking.org para descargar estos archivos NACH. La web es súper fácil de usar, simplemente usan el buscador y buscan su juego ahí. Algo que sí van a necesitar saber de antemano es la región de su ROM. Para eso van al emulador y le dan clic derecho sobre el juego en cuestión y propiedades. En este caso el juego al que quiero aplicarle cheats es Tekken 5 y la región es NTSCU americana. Ahora volvemos a gamehacking y hacemos clic en la región correspondiente. Y esto que ven acá es donde vamos a generar nuestro archivo. En formato seleccionamos PCSX2.NACH y acá les recomiendo bastante que marquen Checked y que busquen qué tipos de cheats quieren usar, porque si marcan All estarían usando todos los cheats disponibles. Bien, para este caso quiero tener a todos los luchadores de Tekken 5 y no recibir daños. Estos dos primeros, llamados All Characters, no funcionan y esto lo sé porque los probé. Así que primero buscamos y aplicamos el de la salud infinita y luego el de desbloquear todos los personajes estándar. Como pudieron notar, hay muchísimos cheats para este juego y muchos se repiten entre sí. Bien, una vez hayamos marcados los cheats que queremos, volvemos para arriba y le damos a Download. Y esto nos va a descargar nuestro archivo NACH personalizado con nuestros cheats. Este archivo lo tenemos que mover a la carpeta de PCSX2, o sea donde tengamos nuestro emulador instalado, y ahí adentro van a tener una carpeta llamada Cheats. Por las dudas, esta carpeta se genera automáticamente cuando ejecutamos el emulador por primera vez. Y si por algún motivo quieren cambiar la ruta de ese directorio, lo pueden hacer desde Settings, Folders, Cheats Directory. Pero para que esto funcione tenemos que renombrar ese archivo que acabamos de copiar y lo tenemos que renombrar con el CRC del juego, y para conocer ese dato le damos clic derecho sobre el juego, propiedades, y acá está el CRC de Tekken 5. Copiamos y renombramos nuestro archivo NACH con ese CRC y ya estamos casi listos. Lo último que nos queda hacer es activar los cheats en este emulador, y para eso vamos a Settings, Emulation, Enable Cheats, y ahora sí, esto ya estaría pronto, así que vamos a probar nuestro juego. Y como pueden ver tenemos a los luchadores desbloqueados y no recibimos daños, o sea que los dos cheats están activados y funcionando. Pero bien, ahora supongan que quieren desactivar uno de esos cheats y mantener el otro. Para eso vamos a tener que editar nuestro archivo NACH, así que vamos a abrir este archivo con un bloc de notas. Y acá por ejemplo voy a desactivar el de todos los luchadores, y para eso cambio este patch igual 1 por patch igual 0. Guardamos los cambios y cerramos el bloc para ver si realmente esto funcionó. Y como pueden ver, ya no tenemos a los luchadores desbloqueados. Es importante aclarar que estos códigos pueden ser de una sola línea, como de 5 o 6 o las que sean. Y para desactivar o activar, todas las líneas tienen que ser patch igual 0 o patch igual 1.
Otra cosa que les puede pasar es que quieran agregar otro cheat al archivo, y para esto pueden generar un nuevo archivo como ya lo hicimos antes, o pueden buscar ese cheat que quieran y agregarlo a mano, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, quiero agregar tiempo infinito a las peleas de Tekken 5, para eso vuelvo a gamehacking.org y busco el cheat en cuestión. Le damos a info y estos que ven acá son diferentes tipos de códigos: ARM Max, Codebreaker, GameShark y otros. En este caso particular, como veo que varios dicen unsupported, prefiero seguir buscando. En el siguiente ya veo que la cosa pinta mejor, voy acá a Codebreaker V7, podría haber usado cualquier otro, y copio el código de la columna decrypted. Esto lo llevamos a nuestro archivo NATCH. Acá vamos a editar nuestro archivo, la idea es dejar la misma sintaxis que los demás códigos. Voy a copiar este de desbloquear a todos los luchadores y lo voy a pegar acá abajo. Y vamos a ir cambiando los códigos, lo dejamos tal cual al anterior y solo reemplazamos los números. Y en el título sería /, y lo que ustedes quieran. Recuerden de mantener los códigos iguales y solo cambien los números. Guardamos los cambios y cerramos el bloc de notas, vamos a ver si esto funciona y, como pueden ver, tenemos todos los luchadores desbloqueados, no recibimos daños y el tiempo de pelea es infinito, así que nuestros tres trucos funcionan a la perfección. Y esto sería todo en relación a los cheats. Cosas importantes de comentar y que me han pasado al hacer estas pruebas es que no todos los cheats funcionan, muchas veces van a tener que ir descargando cheats y probando, y ahí van a notar que algunos funcionan y otros no. En esos casos donde no funcionan, no hay de otra que ir probando diferentes cheats, ya sea de esta página que les recomendé o de cualquier otra página que encuentren en internet. Y lo importante es que ahora también saben cómo agregar estos cheats manualmente, lo cual es una gran ventaja. Ahora pasamos al tema de las texturas, y esto va a ser bastante simple. Lo que sí se puede llegar a complicar un poco es que algunos packs requieren ajustes específicos para hacerlo funcionar, pero eso lo vamos a comentar luego. Pero primero que nada, ¿dónde podemos obtener las texturas? Bueno, para eso les voy a dejar un link de la web GBA Temp, donde crearon un grupo de texturas HD para este emulador. Lo malo es que no tienen un buscador demasiado bueno, así que van a tener que ir navegando por las páginas, o lo que yo hice, buscar directamente en Google por el nombre del juego que quieren aplicar las texturas, seguido de GBA Temp. Una vez que encuentran las texturas, tienen que descomprimirlas en la carpeta del emulador llamada Textures, y luego tienen que asegurarse de que el nombre de esa carpeta coincida con el nombre de la región de su juego. Para saber el serial del juego, le dan a propiedades y acá se encuentra. Les debería quedar algo así como lo que están viendo en pantalla, en este caso las texturas de Tekken y de algún otro juego más que fui probando. Y el último paso sería activar las texturas, y esto lo hacemos desde Gráficos, Textures, Replacements, y marcamos Load Textures, Pre-Cache Textures, y listo, ya tenemos nuestras texturas prontas. Cosas importantes a aclarar sobre este tema es que esto les va a funcionar en la gran mayoría de los casos, pero también hay algunos packs de texturas que requieren configuraciones específicas. Estos packs generalmente vienen con un archivo explicando qué hay que hacer y cómo hacerlo. Y otra cosa importante es que siempre que usen texturas recuerden usar resoluciones altas, activar el filtro anisotrópico a 8 o 16x. Seguramente a lo largo del video fueron viendo Tekken 5 con texturas. Por acá les muestro rápidamente los ajustes que apliqué para que esto se vea bastante bien, y también seguramente se dieron cuenta que apliqué un parche de 16 novenos. Sobre todo este tema de los ajustes, y por si les interesa saber cómo se ven otros juegos con texturas, les recomiendo el canal de No Big Deal LA. Tiene una lista de reproducción creada donde ha probado 148 juegos de PlayStation 2 con texturas aplicadas y resoluciones altísimas. Además de esto, en la descripción de sus videos deja parte de los ajustes importantes que usó. Evidentemente todo esto de las texturas y los ajustes altos les va a demandar más máquina y más GPU. De hecho, esto lo noté bastante cuando veía pequeños bajones de FPS al grabar Tekken 5. Y muy bien gente, llegamos al final de esta segunda parte de PCSX2, creo que es un buen complemento para la guía y que le pueden llegar a sacar bastante partido. Ya me dirán en los comentarios qué les pareció, y si tienen alguna sugerencia o si quieren ver algo más sobre este emulador o algún otro, también me lo dicen en los comentarios. Otra cosa importante es, por supuesto, que si el contenido les gusta, lo pueden apoyar como siempre con su valiosísimo y poderosísimo like, y nosotros nos vemos como siempre en un próximo video. Directo. Que pasen todos muy, muy bien. Chau, chau.